Una vez más, bienvenido a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio damos visibilidad a los héroes anónimos de nuestra Iglesia, hombres y mujeres que silenciosamente llevan la esperanza verdadera de Cristo a quienes más la necesitan. También es una oportunidad para hablar sobre la Iglesia que sufre y que es perseguida. En esta ocasión, un invitado especial que llegó hace 8 años desde tierras lejanas al corazón de Centroamérica para seguir evangelizando. Se trata del padre Diudone Risinde Marigwe, un sacerdote congolés que pertenece a la congregación religiosa de los misioneros de África, más conocida como los Padres Blancos. Su país natal, ubicado en el centro del continente africano, tiene 80 millones de habitantes, de los cuales un 55% son católicos. El padre Risinde cuenta con alegría cómo son los retos de la Iglesia en su país y en otros similares en África. Pasan por la sed de la fe de la gente, que cuando encuentra un propósito, como puede ser la búsqueda de la paz, se convierte en una fe viva, con mucha ansia de Cristo. Atendamos a este testimonio. Yo soy padre Diudone Risinde Marigwe. Yo soy de África, precisamente de la República Democrática del Congo. Tengo 6 años aquí estando en México, especialmente en Guadalajara. Pues Congo es un país muy grande en el centro de África, a veces lo llaman corazón de África. El Congo tiene unos 60% católicos, 55 a 60% son católicos. Y es importante decir esto porque Congo es uno de los países, hasta ahora, yo creo el país que tiene muchos católicos en África. Pues, siendo un país de gran tamaño, pues que tiene también una población de 80 millones de personas y con una población, digamos, católica de 55%. África todavía es también, hasta ahora es un continente también de esperanza. Pues mi país mismo se puede notar, digamos, hay una esperanza de vocación. Tenemos muchos jóvenes que quieren, entregarse para misionar, para difundir el Evangelio, para disfrutar o para saborear los valores católicos cristianos. Y especialmente en mi país, por ejemplo, tenemos escuelas todavía católicas, que en mi parroquia, imagínense, que tenemos 13 escuelas católicas, escuelas secundarias y 11 escuelas primarias. Y para decir que hasta ahora, digamos, la educación religiosa es importante en mi país. Y pues puedes ver que también por eso tenemos todavía una juventud católica, ¿no? En mi país. Un país con muchos retos, pero al mismo tiempo con mucha esperanza de jóvenes que tienen visión, ilusiones, no sueños, ¿no? Para ayudar, para hacer más todavía una iglesia viva y activa, ¿verdad? En el mundo, para difundir esos mensajes de paz, de sueño, pues que viene desde la juventud. Entonces, es algo bonito que podemos continuar a vivir y apreciar. Todavía se puede encontrar algunos, después de la guerra hace 20 años, de algunos focos de grupos que quiere todavía, ¿no?, traer conflicto e injusticias, especialmente a la parte norte-este, ¿no?, cerca del país que se llama Uganda. Tenemos un grupo, por ejemplo, de los extremistas islámicos que cruzaron la frontera para entrar a partir de la bosque para destabilizar algunos pueblos allá. Pues el gobierno está trabajando en ello. Pero también la iglesia, pues en Congo ahora, pues ya es un centro de atención porque están pues siempre tratando de predicar y de exhortar por la paz. Y es el mensaje muy fuerte ahora en Congo, vivir por la paz, pero en todo el mundo, ¿no?
Pues pido pues las oraciones por mi continente, mi país, ¿verdad? Y pues acudo a sus oraciones porque somos católicos universales, nos apoyamos unos a otros, ¿no?, en la fe. Entonces, que Dios les bendiga también y no se olviden a pedir por mi país, por África, ¿verdad? Que Dios entonces les bendiga y voy a pedir una oración, una bendición para ustedes, pero en mi propia lengua, en Swahili. Es una lengua que está en mi corazón. Bwana awe nanyi, awe pia nawe, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Maravillosa la descripción que nos hacía el padre Deudoni Risindi de su país, al que llaman el corazón de África, haciendo énfasis en cómo los jóvenes son avivadores de la fe a partir de la experiencia en las escuelas, en los colegios católicos. Por supuesto, no puede dejar de mencionar la tensión que generan los grupos extremistas, lo cual a su vez permite que la Iglesia se convierta en una gestora de paz. Y hacemos eco del llamado del padre Risindi, quien pide oración por su país, por todo el continente africano y por la paz en el mundo. Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, no podemos cerrar el episodio de hoy sin manifestar que es la mano generosa de muchos benefactores alrededor del mundo la que permite que la Fundación ACN pueda llevar ayuda donde más se necesita y que digamos constantemente, no los olvidamos. Si deseas conocer más de este puente de caridad, visita www.acncolombia.org. También no olvides suscribirte a nuestros canales, darle click a la campanita de notificaciones en YouTube para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Dios te bendiga.